Sí, gracias por estar aquí a esta hora de la tarde, ¿no? Una hora un poco complicada. Yo conocí el análisis transaccional hace ya bastantes años, en una pequeña presentación por lo menos para justificar mi presencia allí. He sido durante muchos años y sigo siendo de la FAS, en un par de ocasiones me tocó también ser el presidente de la asociación hace ya algunos años y organizar algún evento de este tipo. Y en este momento, profesionalmente, pues estoy compartiendo el trabajo profesional de catedrático de Escuela Universitaria aquí en la Complutense, en el área de psicología social. Y al mismo tiempo yo procedo del mundo de la empresa, trabajé en grandes empresas y sigo colaborando como consultor con algunas empresas en el área de desarrollo directivo o coaching de los directivos o los... En ese sentido, yo conocí el análisis transaccional en la empresa, en el mundo empresarial, cuando yo trabajaba en formación, ¿eh? O sea que el enfoque que yo siempre he dado al análisis transaccional ha sido un enfoque empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un enfoque de desarrollo de personas, pero en contextos laborales, ¿eh? De tal manera que eso es la idea también en la que nos movemos esta tarde, ver cosas que hemos podido fundamentar en el análisis transaccional, pero que luego lo desarrollamos en contextos laborales, en contextos organizativos. Las dos empresas en las que yo más he trabajado han sido empresas que os suenan. Una se llama Corte Inglés, a lo mejor os suena de algo, y no mucho. En el Corte Inglés trabajé no mucho tiempo, 2 años y medio, fundamentalmente haciendo selección de personal, y luego en Renault Automóviles, pues trabajé 9 años haciendo formación, formación de directivos sobre todo. Te os cuento esta cosa un poco así para que sepáis con quién os jugáis los cuartos, ¿no? El título que aparece en el programa, pues habla de conductas pasivas y conductas proactivas como elementos del guión. Eso lo tengo que especificar de entrada porque ha sido un poco un error de imprenta, porque creo que no estaría bien que habláramos de conducta proactiva como elemento del guión, porque justamente es todo lo contrario, es decir, que sería un error de base, y por eso ya lo primero que justifico es el error inicial del título, porque la conducta pasiva, vosotros que todos habéis hecho análisis transaccional sabéis que eso está en la base del guión, pero la conducta proactiva justamente es lo contrario, está fuera del guión, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo es entender la conducta proactiva como una conducta estratégica, por tanto sana, útil y ese tipo de cosas, como contrapuesta a la conducta pasiva. Luego veréis, más adelante, cuando siga pasando transparencia, que en algún momento distingo conducta proactiva de conducta reactiva. Y yo ya de entrada quiero aclarar esos tres conceptos: conducta proactiva, conducta reactiva y conducta pasiva. Lo que entiendo que es lo negativo es la conducta pasiva, eso es lo negativo. La conducta reactiva no es mala, es insuficiente. Es insuficiente en los contextos, en los entornos en los que nos movemos en estos primeros años del siglo XXI. Si nosotros reflexionamos mínimamente sobre nuestros conocimientos ya, los conocimientos que tenemos, las ideas que tenemos sobre lo que es conducta proactiva, pues no sé qué os viene a la cabeza. A lo mejor a alguien le viene ya a la cabeza algo, si oye la palabra proactiva. ¿A qué suena eso? A ir por delante. Acción. La persona que decide por sí misma hacer algo. Decidir por sí mismo hacer algo, una persona que decide por sí misma hacer algo. Que no sea una acción como resultado de una digamos, de un contexto, de una situación, sino que es una acción como resultado de un proyecto propio. Claro. Entonces, porque ahí está la diferencia entre proactividad y reactividad. En la persona que reacciona, pues puede reaccionar muy bien. Es decir, ante una dificultad, tú reaccionas, ¿no? Y es una conducta estupenda, ¿no? Está muy ok, pero es insuficiente si nos moviéramos en los contextos laborales, que es donde normalmente yo me estoy refiriendo ahora, ¿no? Con conducta únicamente de responder. Es decir,
todo el liderazgo de la segunda mitad del siglo XX pues estaba pensado para reaccionar, es decir, como maneras de comportarse ante situaciones, ante contingencias, ante problemas. De tal manera que muchas veces la conducta era de reacción, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Hay tal problema? Reacciona. Y reacciona muy bien. Pero si no hay problemas, pues no hay nada que hacer. Pero si no hay problemas, no tengo por qué moverme, ¿no? Ese no moverse cuando no hay problemas, pues en entornos estables, cómodos, etcétera, pues a lo mejor puede ser incluso suficiente. Y muchas empresas han sobrevivido muchos años en entornos estables, simplemente reaccionando, ¿no? Pero en función de todo lo que se habla ahora de la globalización, la competitividad, bueno, pues todo este tipo de palabras que se manejan mucho para justificar la presión, ¿no?, ante la conducta laboral, pues entonces se entiende que la conducta de reaccionar, de solucionar problemas, no es suficiente, sino como que hay que anticiparse, prever, imaginar, innovar, etcétera, 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 ¿no? Podríamos decir otras muchas palabras. ¿Qué es lo que justifica la conducta proactiva? Así que nos planteamos de entrada que lo importante no es solo saber responder, ¿no?, sino hacerse preguntas. Lo que pasa es que a los seres humanos cuando nos hacemos preguntas no sabemos las respuestas, ¿no? Pero bueno, ahí andamos, ¿no?, intentando ver cómo nos las arreglamos. Porque para responder ya tenemos a otros animales parecidos a nosotros que nos hacen preguntas, pero que sí han aprendido a dar respuestas, ¿no? Antes de seguir, justifico un poco en función del guión de Eric Carmen, ¿no? Como estamos en un ambiente de transaccionalistas, pues entonces Eric Verne, cuando habla del guión y habla de las conductas pasivas, con todo lo que desarrollaron los Chiefs también, pues nos damos cuenta de que la conducta inadecuada o la conducta improductiva o la conducta insana o no ok, como queráis decir, ¿no?, esa conducta está soportada por un tipo de pensamiento que descalifica aspectos de la realidad. Es un pensamiento descalificador o inadecuado, que se traduce en un lenguaje de descuento, esto nos suena a todos, ¿no?, un lenguaje de descuento, que provoca emociones inadecuadas o rebusques emocionales, y que eso lleva a conductas pasivas, ya sean de no hacer nada o sean de agitación o violencia, pero son conductas que no facilitan el bienestar ni nos conducen a los objetivos que tengamos propuestos. De tal manera que lo que me gustaría comentaros en este ratito es partir de lo negativo, digamos, para hacer propuestas de algo positivo. ¿Qué sería lo negativo? Lo negativo serían los pensamientos, lenguajes, emociones y acciones que soportan la conducta pasiva. Y por otro lado, ¿cómo transformamos eso en pensamientos, lenguajes, emociones y actividades que potencien la proactividad? Esas serían un poco las dos separaciones, ¿no?, en función de la base teórica transaccional en la que apoyo este discurso. Aparte de esto, hacer otra advertencia. Como estamos en contextos empresariales, lo que nos interesa es saber cómo se está entendiendo las posibilidades de transformación de la conducta en esos contextos, en esos entornos empresariales. Es decir, en el medio laboral podemos modificar conductas, podemos desarrollar conductas, podemos transformar las conductas, ¿y con qué medios? Porque el medio terapéutico no lo puedes usar. Es decir, puedes recomendar a una persona que haga terapia, pero tú no puedes hacer terapia en ese contexto, ¿no? Entonces, en el medio empresarial, las herramientas de las que disponemos para ayudar a transformar la conducta es, por ejemplo, evaluar lo que una persona hace al hilo de las competencias profesionales que se le exigen, ¿no? Si digo algo muy raro, me podéis interrumpir sobre la marcha, aquí estamos en plan coloquio, ¿eh? Quiero decir, una persona se le evalúa el desempeño.
por un, yo qué sé, por un método de feedback 360 grados o 180 grados, para los que suene esto. O sea, de alguna manera, el entorno de la persona, en función de unos criterios que la empresa tiene, evalúa puntos fuertes y débiles de la persona. Y desde ahí, se ayuda a la persona a que al año siguiente su evaluación sea mejor, ¿no? Haya desarrollado mejor su capacidad de liderazgo, o de trabajo en equipo, o lo que sea. Hay algunas empresas ya que están hablando de la proactividad como una competencia. Eso significa lo siguiente, que esa competencia entonces tiene que ser evaluable y desarrollable. Pues claro, podemos pensar que si son cualidades, las personas las tienen o no las tienen. Por ejemplo, históricamente en selección de personal, las empresas usaban selección de personal y decían, lo importante que es, pues seleccionar a una persona de estas características. Eso se basaba en una hipótesis. La hipótesis es que la persona era así y que seguiría siendo así toda su vida. Y esto, como sabéis, en el liderazgo de los equipos y tal, se ha estudiado mucho. Y bueno, lo importante es seleccionar a un buen líder. Pero luego la realidad demostraba que esos líderes perfectamente seleccionados, pues que a veces acertaban y otras veces no acertaban con su conducta. Con lo cual no era un tema solo de características personales, sino de contexto, de adaptación, de evolución, de una serie de cosas que no se veían en selección de personal, ¿no? Con lo cual entonces las empresas se dieron cuenta que selección no era suficiente, que había también que hacer formación y desarrollo. O sea, no era suficiente con elegir a una persona de unas determinadas capacidades o características, sino decir, y ahora con lo que tenemos dentro, ¿qué posibilidades tenemos de desarrollar nuestro potencial, ¿no? De las personas que ya estamos dentro. Bien. Pues lo mismo que os he puesto el ejemplo del liderazgo, lo mismo podríamos decir con la proactividad. Muchas veces pensábamos que la proactividad era una cualidad, hay gente proactiva. Pero luego nos damos cuenta que analizando más a fondo las conductas proactivas y para qué se necesitan en el contexto laboral, nos damos cuenta que eso es evaluable y entrenable. Es decir, que podemos ayudar a las personas a volverse más activas y que nosotros podemos captar los niveles de proactividad de las personas y el nuestro, y podemos estar alertas a los lenguajes que usamos o a cómo afrontamos las conductas por si queremos ser más proactivos. Es decir, que si la empresa va a evaluar proactividad, pues el que esté buscando trabajo dice, bueno, pues si luego me van a evaluar proactividad, me tendré que vender un poco como proactivo. Ahora, no hay que confundir proactividad, lo mismo que hemos dicho, que proactividad tiene que ver con anticipación, previsión, estrategia de por dónde pueden ir los tiros, visión de futuro, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con no confundir proactividad con aspectos conductuales que no son proactividad. Por ejemplo, agitarse o preocuparse, por ejemplo. Es una persona muy agitada, no es una persona proactiva. Es una persona que se mueve mucho pero no va a ninguna parte. Es una conducta pasiva. Ya nos dice el análisis transaccional que la agitación no es sana, es una conducta pasiva. O la preocupación. Eso muchas veces en el contexto laboral hay gente que lo vende mucho, es que estoy muy preocupado, ¿no? Pre-ocupado. Y sabéis lo que quiere decir en el mensaje, ¿no? Pues que le quite el pre y ya está, que si no, no va a tener tiempo para ocuparse, ¿no? O sea, que si usa todo su tiempo en estar preocupado, pues puede perder la posibilidad de ocuparse, que es lo que tiene que hacer, en vez de estar preocupándose, ¿no? Bien. Entonces, con todo esto que os acabo de poner en el escenario, pues lo que vamos a comentar brevemente es, y luego comentamos entre todos lo que queráis, es hablar un poco de las partes, digamos, más negativas, ¿no? Los pensamientos descalificadores, los lenguajes inadecuados, las emociones inadecuadas, las conductas inadecuadas. Voy a hacer un repasito de cosas que sabéis por el análisis transnacional y porque de una u otra manera lo habéis estudiado en el guión de vida, y luego hacer una propuesta de cómo eso lo podemos transformar en un desarrollo personal hacia la proactividad. Primera parte, pensamiento descalificador. Ya digo, son los cuatro aspectos conductuales, ¿no? La conducta es lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Solo que dos cosas, una sobre todo, que es el pensamiento, no se ve, pero se expresa a través de la emoción o a través del lenguaje, y luego la conducta, que es lo más visible, ¿no? Entonces, el pensamiento descalifica aspectos de la realidad cuando no es sano.
cuando el pensamiento de la persona no es adecuado, pues pueden descalificar aspectos de la realidad. Por ejemplo, lo más grave sería descalificar siquiera el estímulo, es decir, que ni capta el estímulo, ¿no? Es decir, pues una persona que no se ha dado cuenta de lo que sucede. Entonces ahí descalificaría un aspecto importante de la realidad porque no capta esas variables de la realidad. Pero bien lo puede captar, pero no lo sabe interpretar. O sea, alguien, porque tiene un defecto de cualquier tipo, que puede ser, o porque, por ejemplo, hay fuego, pues una persona no ve el fuego, no ve el fuego o porque es ciego, o porque es despistado, o porque está mirando para otro lado, o por lo que sea, pero no capta el estímulo fuego. Ahora, puede ser que capte el estímulo fuego y diga, están quemando rastrojo, ¿no? O puede decir, el monte se quema. Pues claro, en función de cómo interpreta ese estímulo, le dará una significación de problema o de no problema. Hay gente que vislumbra que es problema y dice, se está quemando el monte, pero yo no puedo hacer nada, porque no soy bombero, o porque estoy muy lejos, o porque lo que sea. Y a lo mejor, pues dice, hombre, ¿y no tiene usted otra opción de colaborar? Es decir, usted es bombero, pero no tiene un teléfono para llamar a los bomberos, a lo mejor usted no puede ir a apagar el fuego, pues sí puede hacer algo, que es llamar por teléfono a los bomberos. Es decir, usted puede tener opciones de conducta, no tiene usted por qué ser pasivo, sino que a lo mejor hay una posibilidad de intervenir de alguna manera en esa realidad para solucionar el problema. Por otro lado, la definición de problema y las posibilidades de intervención en un problema para solucionarlo depende de cómo diferenciemos los síntomas del problema. Hay algunas personas que confunden el síntoma con el problema, ¿no? Y dicen, pues el síntoma es ese, pues el problema es ese. No, es que estoy viendo un césped que tiene calvas en el césped. Y de pronto dice, pues muy fácil, pues se tapa, claro, se soluciona. Y dice, no, mire usted, es que por abajo hay topos. Y dice, ah, entonces el problema no es el césped, el problema son los topos, ¿no? Pues entonces me compro una buena escopeta para matar topos, ¿no? Y de pronto dice otro, es que no se define el problema en los topos, hombre, es que los topos vienen aquí por las características del suelo, ¿no? O porque hay muchas lombrices para comer y entonces ahí se inflan de comer. Y entonces, bueno, entonces vemos cómo solucionamos el problema de las lombrices. La solución del problema es que nosotros solucionaremos el problema en el nivel en el que lo hayamos definido como problema, ¿no? Preguntándonos el porqué de los síntomas, ¿no? Entonces, hasta donde podamos llegar en la profundidad, en función de nuestra capacidad, medio y tiempo, pues en función de dónde podamos definir el problema, podemos encontrar las posibilidades de solución que le podemos encontrar al problema. Cuando un problema está muy mal definido, sabéis que se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo. Cuando un problema está mejor definido, es más fácil que no vuelva a aparecer, ¿no? También depende de nuestras propias capacidades, por nuestra capacidad de todo tipo, de solucionar el problema, o también hasta qué punto nos consideramos responsables o no de afrontar esos problemas. Bueno, en resumencito, esto es decir que una persona puede descalificar los estímulos, la interpretación de esos estímulos o las posibilidades de cambiar la realidad o las posibilidades de actuar para cambiar la realidad y hacerse responsable de esos cambios, ¿no? Lógicamente, cuanto el problema lo tengamos más arriba, pues digamos que más grave es, ¿no? Y cuanto lo tengamos más abajo, pues más fácil de manejarnos con la realidad. Esto si queréis, lo volvemos un poco más. Esto con respecto al pensamiento, que es lo que no se ve, pero se capta a través del lenguaje o las expresiones emocionales, ¿no? El lenguaje es un lenguaje de reaccionar. Ahí no he distinguido mucho si es un lenguaje pasivo o no, porque como estamos en contextos empresariales, no me he querido meter mucho en temas de patologías, sino más de carencias, ¿no? O sea, un lenguaje reactivo es un lenguaje que uno puede observar en la realidad organizacional. Y uno oye que hay personas que usan lenguaje frenador, ¿no? Un lenguaje de yo no puedo hacer nada, pues yo soy así, que me acepten, si no me van a dejar, hombre, si esto no hay más remedio, si esto se ha hecho toda la vida, si esto no se puede hacer de otra manera, si esto no depende de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son puros ejemplos, hay muchísimos, pero uno capta que eso frena las posibilidades de transformar la realidad. Esos lenguajes frenadores hay que observarlos en la realidad organizacional porque dificultan el funcionamiento y el bienestar. Emociones. Pues las emociones retorcidas o emociones rebuscadas tienen una característica básica y es que duran mucho.
y que no son muy intensas, sino que se mantienen ahí en un malestar bastante permanente, ¿no? Entonces la gente, pues esto también es fácil de observar, ¿no? En contextos profesionales, es decir, que no es un tema de que haya que hacer profundidades terapéuticas, sino que se nota que las personas están nerviosas, o que se echan la culpa unos a otros, o que se enfadan por cualquier cosa, o que están siempre enfadados, o que sueltan puyazos, ¿no? O pullitas, ¿no? En fin, sueltan sarcasmos, ironías, ¿no? Y que provocan desapego. Desapego es, yo no quiero saber nada de este, yo no quiero saber nada de lo otro, yo lo mío, pero a mí déjame tranquilo, ¿eh? Algo así como que pudiéramos vivir aislados, ¿no? Entonces esa búsqueda de estar aislados, o estar nervioso, o enfadado, o triste, o apático, o lo que sea, pues normalmente uno puede reflexionar si esa conducta está facilitando o dificultando el que las personas estén a gusto trabajando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿esto provoca satisfacción o no provoca satisfacción? ¿Mejora los resultados con esta manera de estar o no mejora los resultados? ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto le dura ya a esta señora o a este señor el enfado? ¿O cuánto tiempo le está durando ya la apatía? ¿O siempre tiene que decir la gracia y la pullita y la ironía para demostrar lo inteligente que es? ¿O no? Entonces uno observa ese tipo de conductas y uno sospecha que no son maneras de manifestación muy adecuadas. Y entonces, como ya hemos visto, pensamiento, lenguaje y emoción, pues pasamos a conductas, y esto, bueno, pues como este esquema del proyecto, pues es clásico en el análisis transaccional, ¿no? La conducta improductiva va de no hacer nada, los cajones maravillosos donde todo cae, y bueno, ¿no? No se sabe, uno no recibe sin padre, se mandó y se perdió, ¿no? Entonces, es la sensación de no se hace nada, tranquilo, no hay por qué moverse, ese tipo de cosas de no hacer nada, pues lógicamente no provoca productividad. Lo que pasa es que hay una manera de no hacer nada, que es la sobreadaptación. La sobreadaptación es un fenómeno muy curioso, porque tiene aparentemente ventajas sociales, lo que pasa es que nos impide también hacer algunos cambios en la realidad, ¿no? Por ejemplo, pues un matrimonio sobreadaptado puede ser un matrimonio que comen paella todos los domingos a las 4 de la tarde, ¿no? Y no se han planteado nunca por qué. Y de pronto, pues, cuando le preguntas a la señora, oye, ¿y tú por qué haces de comer los domingos tan tarde? Dice, porque mi marido hace deporte por la mañana. Y le preguntas al marido, oye, ¿y tú por qué comes los domingos a las 4 de la tarde? Dice, porque, no sé, mi mujer se acostumbraba a hacerlo y yo, por no perder el tiempo, no voy a hacer deporte, porque ¿qué quieres que haga? Total, mientras la otra hace la paella, ¿no? Entonces, la idea es que estas son las sobreadaptaciones, ¿no? Que nos acostumbramos a hacer las cosas como toda la vida, o nos imaginamos como mi jefe quiere que yo reaccione, y no lo chequeo, no lo constato, no lo compruebo. Doy, por supuesto, que sé adivinar el pensamiento de mi jefe, y por tanto, como yo sé lo que él espera de mí, como yo sé lo que quiere, como yo sé, pues entonces yo doy lo que creo que me piden, ¿no? Y esas sobreadaptaciones luego se demuestran en la realidad que no son productivas ni son reales, ¿no? Muchas veces el colaborador está diciendo, tengo que consultarlo todo con mi jefe porque a él le gusta mucho controlar todo, y el jefe está diciendo, vaya tío peñazo que me está dando la lata todo el día, ¿no? O al revés, ¿no? El jefe le pregunta si te dice, este tío es que se lo monta a su bola, es que no, ni caza información, ¿no? Y le preguntas al colaborador y te dice, es que mi jefe me ha dicho que yo sea autónomo. Y entonces resulta que, bueno, no se entienden en la frontera ahí entre los roles, ¿no? Por efectos de sobreadaptación. Y ahí provocan interferencias en las fronteras de rol. Y eso son conductas improductivas. Lo mismo que conductas improductivas también son la agitarse, ¿no? Agitarse, preocuparse, pero es muy nervioso, que corre mucho pero no va a ninguna parte, ¿no? Y entonces, pues, yo lo he oído incluso en una empresa decir, muévete, muévete que viene el jefe y este como nos vea parado, no sé dónde vas, pero te tienes que mover, no vaya a ser que piense que no estás haciendo nada, ¿no? Por eso la gente en algunas empresas anda a tal velocidad por los pasillos, ¿no? Para ir a tomar café, por ejemplo, ¿no? O cosas de agitación, que le preguntes a una persona, quiero hablar 10 minutos contigo, y nunca tiene 10 minutos para ti, pero si vas a la máquina de café y lo pillas en la máquina de café, se queda media hora contigo tomando café. Es decir, lo que no puedes hacer es pedirle formalmente 10 minutos de su tiempo, porque no los tiene, estás muy ocupada.
Entonces, esas son conductas falsas, por tanto son conductas de agitación, ¿no? Uno se mueve mucho pero no camina. Y finalmente, como sabéis, violencia o incapacitación, ¿no? Es decir, el llevar la improductividad a una conducta de pegar un puñetazo en la mesa, con lo cual se rompe la mesa o la mano, con lo cual pues no es muy productivo romper la mesa ni romper la mano, o cuando uno, pues, como no sabe razonar, pues ofende al otro, o uno procura vengarse del otro, o uno se desmaya, ¿no? La mejor manera de quitarse del medio, ¿no? Pues uno dice, pues, como no sé reaccionar, pues lo veo así con un buen dolor de cabeza, ya consigo lo que pretendo, ¿no? Bueno, esas cosas que conocéis perfectamente. Bien. Siendo así, tenemos como que transformar un poco esta realidad hacia una orientación que tiende al futuro para intervenir en la realidad, transformando la realidad para estar más a gusto, ¿no? Y de una manera más sana, trabajando. Por eso, el inicio de la proactividad es participar en un proceso de aprendizaje, es facilitar un proceso de aprendizaje de nuevas conductas. Y por tanto, el inicio de la proactividad, y también el análisis transaccional habla de permiso, potencia y protección, lo tenemos que entender como facilitar un proceso de aprendizaje. Si tú quieres enseñar a un niño a montar en bicicleta, pues al principio, ¿qué es lo que haces con el nene para que aprenda a montar en bicicleta? Pues lo controlas mucho, ¿verdad? Le pones dos ruedecitas auxiliares y le agarras el sillín. Y tu intención es muy buena, es una intención de protección. Tú lo que quieres es que el niño no se mate, ¿no? No vas a empujarlo cuesta abajo porque algunos sobreviven, pero otros no. Entonces corres un poquito riesgos mayores, ¿no? De tal manera que al principio del aprendizaje uno da mucha protección, pero al mismo tiempo eso lleva mucho control, mucha norma de funcionamiento. Si tú quieres que el niño vaya aprendiendo, se lo tienes que ir permitiendo. Y el permiso es que le tienes que ir quitando protección y por tanto normas, y le tienes que ir reforzando la autonomía, reforzando la responsabilidad, dejándole que ensaye conductas, que siempre va a haber riesgos. Siempre uno se araña un poco, ¿no? Montando en bicicleta. Pero una cosa es arañarse y otra cosa es matarse. Y para eso está el papá y la mamá y la abuelita, que te permiten que te arañes y te impiden que te mates, ¿no? Salvo excepciones que uno no pueda controlar. Esa es la dinámica permiso-protección. Y eso hay que hacerlo con claridad, directamente y con fuerza. Y no con malos rollos, ¿no? No, ay, niño, porque no sé qué, haciendo a niños sentirse culpable y tal. Y no, monta bicicleta y niño para y no lo hagas y no lo cojas, ¿no? Es decir, la potencia es que en la dinámica permiso-protección, pues uno sabe cuándo tiene que actuar con la fuerza necesaria para impedir una conducta peligrosa, ¿no? Porque uno no deja que el niño se vaya por medio de la carretera con todos los camiones alrededor y se pone a razonarle democráticamente los riesgos que está corriendo, ¿no? Uno coge al niño por el pescuezo y lo quita de en medio, punto, ¿no? Porque es mucho mejor para protegerlo que no darle grandes discursos de los riesgos que corre, porque el niño no está en ese momento capacitado, ¿no? Entonces, el que está capacitado es el que tiene que poner el límite con su padre protector, y eso lo tiene que hacer con la potencia sana del padre, ¿no? Pero la idea es que el inicio de la proactividad es una ayuda en un proceso de aprendizaje. Esta es la clave. Y por eso el pensamiento proactivo es un pensamiento que procura tener en cuenta los aspectos de la realidad, haciéndose consciente, queriendo captar, siendo sensible a la interpretación de los estímulos y, desde luego, responsabilizándose de la opción adecuada, comprometiéndose en la elección que uno haga de la opción adecuada, o bien con creatividad, creando nuevas opciones, nuevas posibilidades en las que uno pueda intervenir para modificar algún aspecto de la realidad. No estamos determinados, pero sí estamos condicionados, y por tanto no es que puedo hacerlo todo o nada, sino que puedo hacer una parte, ¿no? Por eso el lenguaje negativo es no se puede hacer nada. Y cuando uno oye no se puede hacer nada, dice, no se puede hacer nada nunca, no se puede hacer nada en este momento, es que esto no se puede hacer, bueno, no se puede hacer el 100% y el 25%, no se puede hacer, bueno, no se puede hacer para mañana, pero y para pasado, no se puede hacer azul, pero y verde, es decir, uno siempre puede encontrar
posibilidades u opciones de llevar a cabo alguna cosa de la propuesta, ¿no? Y eso se capta y se fomenta con un lenguaje de proactividad. Y un lenguaje de proactividad no se puede, sino un lenguaje facilitador. Y el lenguaje facilitador es que podemos usar y observar lenguajes de este tipo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Vamos a ver otras posibilidades. ¿Hemos enfocado bien? ¿Tenemos alguna otra posibilidad de enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el mío? ¿Podemos chequear nuestros enfoques? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Tú qué prefieres? ¿Yo qué prefiero? Bueno, ¿tú qué has elegido? ¿Yo qué he elegido? A pesar de todo, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es el mío? Es decir, es un lenguaje que se orienta a modificar en parte la realidad de cara al futuro. No está pensando en el pasado, está pensando en el futuro. Por ejemplo, no es lo mismo el para qué que el por qué. Este es un lenguaje más de para qué que de por qué. ¿Por qué hicimos esto? No, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Es un lenguaje posibilista. Y el lenguaje emocional, que también conocéis por el análisis transaccional, pero para los que estéis menos familiarizados con el análisis transaccional, pues os lo cuento muy brevemente, ¿no? La emoción, como sabéis, que luego la llevaremos a los seres humanos en contextos organizacionales, pero vamos a ver dónde empieza eso que ahora se habla tanto de la inteligencia emocional, sobre todo desde el esquema del análisis transaccional, ¿no? El análisis transaccional habla de 5 emociones básicas. ¿Pero cómo justificamos eso de las 5 emociones básicas? Pues intento contarlo muy brevemente. Los seres humanos, las emociones básicas las tenemos grabadas en el cerebro por ahí dentro, ¿no? Por aquí atrás, por abajo, ¿no? Pero no aquí delante. Aquí delante tenemos las conexiones en el neocórtex, ¿no? Pero es el cerebro antiguo el que nos facilita las reacciones instantáneas emocionales, ¿no? ¿Que nos tienen que ayudar a qué? Las emociones nos tienen que ayudar a sobrevivir como individuos y a que sobreviva la especie. Porque por eso lo tenemos tan grabadito ahí, ¿no? Porque realmente un animalito, ya no digamos un ser humano, sino un animalito en la selva. ¿Qué hace un animalito en la selva para sobrevivir? Pues básicamente tiene 3 movimientos: atacar, inmovilizarse o huir. Y las 3 cosas son muy sanas. Atacar es muy sano, inmovilizarse es muy sano y huir es muy sano. Porque es la manera de sobrevivir como individuo. Si a eso le traducimos al lenguaje humano, ¿qué es lo que nosotros sentimos emocionalmente cuando atacamos? Rabia. Y para huir, ¿qué es lo que sentimos? Miedo. Y la de quedarnos quietos, ¿cuál es? Esa más dificililla, ¿no? La tristeza, claro. La de la inmovilidad, ¿no? Se dice, ¿habéis visto algún triste que se mueva mucho? No, porque la persona se queda parada, quieta, ¿no? Es una emoción de estarse quieto, ¿no? Total, que traducido al lenguaje emocional, los mecanismos básicos de supervivencia son ataque, inmovilización y huida, ¿no? Que por eso en los contextos empresariales nos cambian estas emociones y lo pasamos a veces mal. Por ejemplo, tú imagínate que tu jefa o tu jefe te está pegando una bronca, ¿no? Pues a ti, ¿qué es lo que te apetece? Te apetece Y lo que tienes que hacer no es ninguna de esas dos cosas, es la tercera. A ti te apetece o darle o irte, ¿no? Y lo que haces es aguantas el chorreo ahí quieto, ¿no? Es decir, tienes que hacer una manifestación conductual de tristeza cuando tú estás sintiendo rabia o miedo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero no puedes manifestar el miedo. Claro, como tú lo que manifiestas es tristeza, quedándote quietecita o quietecito, pues no te preocupes que el sistema neurovegetativo luego te pasa una facturita de dolor de cabeza, dolor de estómago, en fin, cositas de estas, pues porque no le vas a engañar, ¿no? Entonces, el sistema sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Para ayudarnos a ser sanos en nuestra supervivencia. Pero aparte de sobrevivir como bichito suelto, pues además tenemos otras obligaciones, que es la conservación de la especie, ¿no? Y el desarrollo personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los animalitos para crecer y ponerse fuerte y capacitarse? Pues juegan, fundamentalmente. Y el juego, debajo, la emoción que tiene el juego es la alegría, ¿no? Con lo cual, fijaros lo importante que es esto, ¿no? Que la emoción del desarrollo es lo lúdico, es el juego, es la alegría. Sin alegría no podríamos crecer y desarrollarnos, ¿no? Y la otra emoción que nos queda es la de relacionarnos unos con otros, que nos sirve para protegernos y reproducirnos, que es la otra emoción que nos queda, que es, ¿cuál? El amor. En contextos empresariales decimos el afecto. La
¿No? Porque en vez de hablar de humor y amor, que es más, más duro, le decimos, bueno, lo lúdico, la alegría y el afecto, ¿no? Para canalizar en contextos más profesionales las emociones. Bueno, pues esto sería la ley de la selva que os he proyectado en esa transparencia, ¿no? Que es que el atacar, inmovilizarnos y huir nos sirve para sobrevivir, el juego sirve para desarrollarnos y los afectos, la atracción interpersonal, el estar juntos, el atraernos unos a otros, nos ayuda o bien a protegernos, y yo duermo porque me fío de ti y tú mientras vigilas, y luego pues yo vigilo y tú duermes, ¿no? Y eso no solo lo hacen los seres humanos, lo hacen también otros animales, ¿no? O sea que hay mecanismos de protección y mecanismos de relación. Por tanto, las emociones auténticas de las que habla la análisis transaccional son cinco emociones, que las cinco son buenas y las cinco son sanas si son breves, adecuadas, intensas y duran poquito, ¿no? Son breves, duran poco. Es decir, pues el enfadarse alguna vez está estupendo, el ponerse el triste alguna vez es estupendo, el sentir miedo es estupendo, el sentir alegría es estupendo y el sentir afecto es estupendo. Con tal de que duren poco. Pero claro, como lo que observamos muchas veces en la realidad laboral es que a veces se ve demasiado la rabia, la tristeza y el miedo, pues está claro por dónde deberemos hacer la apuesta del desarrollo emocional. Y la apuesta del desarrollo emocional para que las personas tengan motivación y energía como para ser proactivos, pues lógicamente tenemos que fomentar la alegría y el afecto, ¿no? El que las personas estén interesados, se lo pasen bien trabajando y estén a gusto con otras personas trabajando, lo más posible. Por eso, la conducta proactiva es una conducta que pretende captar posibilidades, interactuar con otros, dirigirse a metas alcanzables, responsabilizarse, responsabilidad, tener habilidad para responder y capacidad de autonomía, autocontrol, he puesto ahí, es decir, poder controlar algún aspecto de la realidad y comprometerse con esos aspectos de la realidad. Verne hablaba de autonomía porque hablaba en un sentido terapéutico. Yo hablo más de autocontrol porque hablo más en un contexto empresarial. Por tanto, la proactividad tiene un componente de pensamiento estratégico, pero no solo se hace con la cabeza, sino con todas las energías afectivas para dirigir con ese pensamiento y esa energía emocional hacia la conducta, ¿no? El pensamiento estratégico nos ayuda a captar nuestro rol, nuestra posición y la de otros para interactuar con más facilidad, ser previsores de consecuencias positivas y negativas, prever consecuencias, riesgos, oportunidades, tener capacidad para generar posibilidades alternativas y comprometerse después de tomar decisiones, de elegir las opciones. Y eso hace que la energía motivacional pues esté más fluida, ¿no? Y ahí está todos los lenguajes de interesarse, de ocuparse, de jugar, de merece la pena, de ensayar conducta y de querer estar relacionado con otros y no aislado de otros. Porque hoy día en las organizaciones del siglo XXI no se pueden permitir compartimentos estancos entre personas o entre departamentos o entre jerarquías, porque hay que cuidar las fronteras de roles, ¿no? Porque si no cerramos las vías de conexión energética entre unas zonas y otras, ¿no? Además, sabéis que en las organizaciones, pues la suciedad del sistema tiende a concentrarse en las fronteras. Porque es donde dice uno, esto no es mío, y dice el otro, no, mío tampoco. Y como no es de nadie, pues nadie lo hace, pero se queda sucio, se queda podrido, ¿no? O bien, en la frontera, como todo el mundo quiere poder, pues lo cogen dos. Y entonces empiezan a tirar cada uno para un lado, porque consideran dos que lo tienen que hacer, ¿no? Por lo cual, esas redundancias o simplificaciones, pues serían peligrosas para la fluidez energética en la organización. Y por tanto, la conducta proactiva es una conducta en que la persona asume su posición en interdependencia con otros papeles, asume su rol, y no dice una cosa y hace otra, sino que realmente se hacen las cosas que se dicen, se va creando mayor congruencia entre el hacer y el decir, cosa que no siempre se da en el mundo laboral. Sabéis que muchas veces las personas dicen una cosa y hacen otra, o dicen voy a hacer y no hacen, ¿no? Porque saben algo. En el medio laboral, culturalmente saben algo, que es más peligroso
decir que no lo voy a hacer que no hacerlo. Las personas en el medio laboral, si no lo hacen, no les pasa nada, pero hay de él o de ella, como se haya atrevido a decir, no me da la gana de hacerlo, ¿no? Porque lo peligroso es el lenguaje, no la conducta, o el componente lingüístico del lenguaje más que la conducta. No sé si he dicho algo, me explico con suficiente claridad, y si no, luego hacemos un poquito de coloquio, ya estoy terminando, y lo comentamos, ¿no? Siempre con intención negociadora y de llegar a acuerdos para encontrar posibilidades de alcanzar las metas, ¿no? Por eso el desarrollo de la proactividad pues tiene que ver con afrontar problemas, con maneras de afrontar el problema, aunque esto es más reactivo, ¿sí? Hay un problema ya, pero no es suficiente con afrontar problemas, porque también hay que prever consecuencias y orientarse al futuro, a la innovación. De tal manera que uno también se adapta su conducta, pero con intención de que uno pueda influir en posibilidades de modificar la situación, asumiendo o no modificarlo, pero siempre orientado al futuro, evaluando pros y contras, ventajas e inconvenientes, riesgos, oportunidades, y buscando el éxito, buscando lo nuevo. Por eso, la orientación a la innovación se nota en los lenguajes cotidianos cuando nos planteamos y por qué no se puede, y qué otras posibilidades hay, etcétera, etcétera. Aquí, con una sola palabra, he intentado distinguir reactividad de proactividad. Entonces, bueno, no sé si en todos los casos habré sabido elegir la mejor palabra, pero bueno, no se me ha ocurrido. Ya digo, repito, reactivo no es negativo, es insuficiente. Pero ya en los principios del siglo XXI, en los contextos laborales, es insuficiente con ser solucionadores de problemas, ¿no? Hay que ser además previsor. Hay que llegar a la proactividad. El reactivo se preocupa por adaptarse. El proactivo no se conforma con adaptarse, con salvar la piel, con pasar desapercibido, con escurrir el bulto. No, quiere intervenir para transformar la realidad. El reactivo, por tanto, se mueve perfectamente en las rutinas, porque no corre riesgos y salva su autoestima. Sin embargo, el proactivo añade valor a los procesos, se plantea los procesos que tienen valor, valora las situaciones y, por tanto, corre riesgos, pero se mueve en un mundo de valores. El reactivo quiere controlar, poseer. El proactivo lo que quiere es influir. Dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y yo cómo puedo afectar esa realidad? Por eso el reactivo se mueve más ante lo negativo, y el proactivo busca oportunidades cuando las cosas funcionan. No espera a que algo vaya mal para cambiar la realidad. No es a ver qué problema hay que yo pueda solucionar, ¿no? Sino, si no hay problema, bueno, no hay problema. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para transformar la realidad? Y eso se oye mucho, ¿no? Si hay problema, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero yo creo que el proactivo, aunque no haya problema, vislumbra el futuro, se anticipa y, por tanto, explora oportunidades. Por eso hay algunas personas que están trabajando, llevan 5 años trabajando, y dicen, por ejemplo, yo tengo 5 años de experiencia. Y se le dice, no, lo tuyo es antigüedad, ¿no? Dice, porque para tener experiencia hay que experienciar. Y tú todavía no has dado palo al agua, ¿no? Con lo cual, si no has metido nunca la pata, si no has aprendido de los errores, ¿cómo vas a tener experiencia? Nadie puede tener experiencia si no se equivoca y no corrige los errores, ¿no? Así que lo importante no es adquirir antigüedad en el puesto de trabajo, lo importante es adquirir experiencia en el puesto de trabajo, y no es lo mismo, ¿no? Por eso no estamos determinados, aunque somos conscientes, somos optimistas, pero somos realistas al mismo tiempo, ¿no? Por eso sabemos que estamos condicionados y que lo que tenemos que hacer es ocuparnos en la realidad más que ocuparnos en esa realidad, ¿no? Y por último, y ya con esto termino, las personas proactivas se pueden detectar y ojalá, pues cuando quieran detectar a personas proactivas, pues se encuentren con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos observen, que observen en nosotros personas que disfrutamos trabajando y que buscamos el éxito, no nos da lo mismo 8 que 80, usamos lenguajes profesionales, usamos lenguajes de precisión, no nos da lo mismo una cosa que otra. Prevemos dificultades también, porque nos damos cuenta de que a veces pueden surgir dificultades, pero también surgen oportunidades, y valoramos y juzgamos la realidad en pros, contras, cosas a corregir, cosas a potenciar, aprendiendo de los errores
con un optimismo realista y, por supuesto, reforzando nuestro propio autoconocimiento y autoestima, ¿no? Para sobrevivir con nuestra protección emocional también en la línea del desarrollo personal de conducta, por supuesto, fuera de conducta de guión, ¿no? Así que, pues hasta aquí llego la cosa. Gracias. Sí. Sí, yo quería decir una cosa con respecto a eso, ¿no? Cada vez más a veces que tiene el coaching, se habla de entrar de proactividad, por ejemplo, como digo, es una competencia que yo creo que está poniendo un toque de justa, pero evidentemente no la practica. Entonces, el problema que tengo es que la organización, a nivel de moda o mal deseo, la pone, pero después a la hora de desarrollarla, evidentemente como la práctica, hay esta incongruencia entre lo que digo y hago. La propia gente digo y hago. Yo creo que es difícil en coaching cuando tienes que intentar pues activar el pensamiento positivo, donde tienes que hacer preguntas adultas para que puedas conseguir con personas con mucha ayuda. Es muy difícil cuando yo creo que la realidad del entorno es todo lo contrario a nivel de comportamiento. Entonces, claro, yo creo que una vez que se encuentra con este tipo de cosas, ¿cómo podemos manejar esa situación cuando, de alguna manera, hay una economía, una realidad que conceptualmente está determinando lo que puede suceder en el deporte? ¿Qué es su experiencia? Yo creo que, la palabra nos ha dado tú, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, la gente no tiene el concepto claro. Y en segundo lugar, confunden, no saben lo que es una competencia y lo que es una cualidad. Entonces, creen que es una cualidad detectable. Y dicen, ¿pero esta persona es o no es? Y dicen, no se trata de ser, se trata de hacer. Estamos en un contexto empresarial. No me digas si la persona es proactivo o no. Dime cómo tú puedes facilitar que lo sea. Porque es una conducta que se puede entrenar, que se puede hacer y que se puede observar, ¿no? Con lo cual, la primera contaminación, yo creo que es que confundimos proactividad con mucha actividad, con estar como una moto. Una persona que está sobrecargada de trabajo se considera una persona proactiva. Entonces, yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto. Decir usted, el ir como una moto y el estar sobrecargado de trabajo no tiene nada que ver con la proactividad. Porque la proactividad es básicamente pensamiento estratégico que se convierte en conducta productiva. Si usted no desarrolla pensamiento estratégico bien, aunque esté como una moto, estará todo el día haciendo chorradas, pero no está en lo que tiene que estar, ¿no? Es decir, que en primer lugar el concepto. Y segundo, cuando lleguemos a que el concepto es entrenable como conducta. Por eso yo he diferenciado para explicitar los cuatro aspectos de la conducta. Si usted quiere cambiar eso, tendrá que atender aspectos de pensamiento, de lenguaje, de emoción y de conducta. Porque en esas manifestaciones es donde la persona puede tener una manifestación más o menos proactiva, ¿no? O sea que por ahí es donde la mía es juicio, ¿no? De tener claro el concepto para no confundirlo con y luego entender que no es una cualidad de la manera de ser. Porque eso no está claro muchas veces en las organizaciones. La palabra se pone de moda. Todo el mundo dice, hay que ser muy proactivo, hay que ser muy proactivo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Y cómo se mide? ¿Y cómo se fomenta? ¿No? Entonces, yo creo que cuando la gente lo entiende un poco mejor el concepto, desde este punto de vista conductual, yo creo que la gente dice, ah, esto no es lo que yo me creía, esto es otra cosa, ¿no? Y por tanto, esa otra cosa sí que es evaluable, porque tú observas lenguajes y observas conductas. Y luego ahí ya sí puedes actuar, ¿no? Puedes actuar ya, no sé, pues desde la PNL o desde el AT o desde cualquier cosa. De las cosillas que manejan. La verdad es que hay mucha confusión a la hora de definir competencias. Entre qué es una habilidad, qué es una capacidad, qué es una cualidad. Claro, creo que dice la que puede describir, primero. Pero si puede describir el sentido de conducta, por lo tanto se puede aprender, pero ya tiene una hermanada o el otro. No se está haciendo concentrado a trabajar en ese concepto. Yo creo que es lo que necesita. Creo que hay.
yo insisto mucho en los conceptos empresariales, yo insisto mucho en lo que sucede entre ¿no? la interdependencia. Porque ahí en las fronteras se juega mucho, ¿no? En las fronteras de amor. Pero puede ser interpersonales, interdepartamentales o interjerárquicos, ¿no? Pero el enfocar la observación de lo que ocurre en las fronteras de rol da bastante luz sencilla, ¿no? Para ver por dónde. Luego otra de las cosas que también hay, ¿no? Donde se puede sentir más identificado es cuando estás desarrollando una actividad activa, y en otras cosas activas, yo creo que hay una demanda por parte de la dirección, como bien decía, para los mandos interiores, o el segundo nivel, pero cambio líder que dirige la organización, ¿no? Es todo el manual de conducta activa, de emociones rebuscadas, en fin, de todo lo que quiera, por lo cual evidentemente es un modelo complicado, porque es como el padre, ¿no? Que tiene que ver con los hombres, pero está teniendo el cigarrillo, es el hijo que está viendo, que es un puma director de esta escuela. ¿No? ¿Vale? O sea, es más la conducta que queda en la que se fija realmente lo que se dice con la nivel de lenguaje. La gente va a hablar con un montón con el nivel superior que habitualmente no quiere entrar. No quiere entrar. Y conmigo es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es un poco la síntesis. Interpersonal o la confianza que te da alguien porque es capaz de firmar un contrato contigo a la confianza en una organización grande, ¿no? Que la gente no se puede conocer personalmente y sin embargo se puede generar confianza desde cómo se manejan determinadas cosas que afectan a la cultura, ¿no? De la manera de ser de la organización, pero bueno, hay gente que tiene esa capacidad mayor de avisar a otros, de ponerse en el lugar de otros, elementos de protección a otros, ¿no? Y otras personas que bueno que todavía no saben mucho en eso, ¿no? Se maneja también el concepto de culpa por inseguridad, pero no lo he visto por mencionado, ¿no? Mira, a mí me interesa mucho distinguir cuando aparece la palabra culpa, yo creo que es muy interesante distinguir culpa de responsabilidad, porque a la hora de ejercer un puesto de trabajo, si el puesto de trabajo lo entiendes como un rol, como un papel que tú haces con otros papeles, pues es muy importante distinguir culpa de responsabilidad. Por ejemplo, imagínate un restaurante, ¿no? Un restaurante, hay un señor que es camarero, y otro señor o señora o sea que es cocinero. Entonces, tú imagínate que el camarero sirve la sopa fría, y el cliente le dice, oiga, la sopa está fría, ¿a mí qué me cuenta usted? O sea, ha sido aquel desgraciado de allí, ¿no? Que es el que no lo ha hecho bien, pero yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Y que no, usted no tiene la culpa, tiene la responsabilidad. Es decir, usted ante el cliente representa a todo el sistema empresa y por tanto usted en su papel absorbe toda la suciedad del sistema. Y todos los errores que el sistema cometa, usted los absorbe y usted se disculpa ante el cliente. Pero usted no dice, este ha sido cocinero, este ha sido el metre, este ha sido el otro que se ha equivocado. Es decir, tú no puedes echar culpas a quien la tenga, incluso, aunque la tenga. Porque tú lo que absorbes no es la culpa, lo que tú absorbes es la responsabilidad, ¿no? Y entonces, a mí me parece que para funcionar en las empresas, hoy día, que las empresas tienen siempre multifunciones, multipapeles, ¿no? A no ser que sea una empresa muy pequeñita que uno lo haga todo, ¿no? Pero en el momento en que hay diferentes puestos de trabajo y los roles están diferenciados, cada rol, por ejemplo, que tiene contacto con el cliente, tiene que absorber responsabilidad absoluta por todo lo que suceda en tu parte, que es tu empresa, de cara al cliente. No sé si... Sí, sí.
Yo creo que en el tema de la reactividad habría que chequear tres niveles: el nivel de la organización, el nivel directivo gerencial y el nivel de los empleados. Porque si uno va a una empresa temeraria, grande, muchas veces son empresas con una cultura padre, en términos de estructura industrial, muy reactiva y muy negativa, con mucho padre normativo, mucho padre físico y un padre emotivo. También el clima, que es un esfuerzo de empresa, también está muy esclarecido. Y los niños juegan de una manera haciendo los cursos. Entonces, claro, estas empresas muchas veces hablan de una, buscan la productividad como una reacción. O sea, que es una reactividad. Entonces, habría que chequear. Usted quiere ahora que la gente sea proactivo, pero la organización es proactiva. El gerente o el directivo es proactivo. Porque si no, con mucha proactividad que sean los empleados o pasos intermedios, no se puede. Creo que habría que validar esas cosas. Claro, pero tú sabes que a veces los diagnósticos asustan, ¿no? A veces los diagnósticos asustan. Porque es como decirle, lo que está pasando es malo. Y eso puede ser verdad. Ahora, otra estrategia, por ejemplo, otra estrategia. La idea es decir, más que lo que sucede hasta hoy es malo o bueno, es lo que es, pero si seguimos igual, va a ser malo. Si seguimos igual. Es decir, lo que me ha podido servir hasta hoy, con sus ventajas y sus inconvenientes, como ya no lo puedo modificar, pues lo acepto como parte de la realidad. La cuestión es, si seguimos como estamos, ¿a dónde vamos? ¿Y qué podemos hacer para rehacer la cosa? Algo así como, las conductas se desactualizan. Eso lo suelo yo decir bastante en plan provocador, ¿no? Mire usted, las conductas se desactualizan. ¿Qué significa eso? Que la conducta que usted hacía ayer, a lo mejor era buena. Pero como usted sigue haciendo la misma conducta que hacía ayer, la haga mañana, pasa a ser mala. Porque ha pasado un punto de inflexión. Entonces, la cuestión no es que yo le diga que usted lo hacía mal. No, usted lo hacía bien o mal o estupendamente. La cuestión es cómo usted tiene que cambiar para hacerlo en el futuro. Y pongo ejemplos tan tontos como eso de montar en bicicleta, ¿no? O ejemplos parecidos. Es decir, ¿cuál es el punto de inflexión en que la abuelita o la mamá o el papá tienen que soltar la mano? Y por ensayo a cierto error, pues tú vas viendo el niño si se mantiene en pie la bicicleta, otra vez hay que controlarlo hasta que el niño va adquiriendo la habilidad, ¿no? Es un punto de inflexión en que no nos podemos plantear, ¿es bueno agarrar el sillín o soltarlo? Es bueno agarrarlo y es bueno soltarlo. Lo que está claro es que usted o empieza a soltarlo o la conducta que era buena ayer porque era protectora, como usted siga agarrado al sillín, esto tiene un coste. El niño no aprenderá a montar en bicicleta. Ahora no se va a herir, es una ventaja. El niño no se va a arañar, solo que no va a ser nunca autónomo, no va a tener autonomía, no va a tener responsabilidad de gestionar sus movimientos encima de las dos ruedas, ¿no? Por lo cual, como lo que me interesa es que el objetivo, ¿sabes? Sobre todo para que no se asusten, es una estrategia para no amenazar, porque tú lo dices, tienes razón. Pero la cuestión es decir, bueno, yo no me meto con nadie, ¿no? Sino simplemente es en qué situación creéis que estáis y hasta qué punto podemos vivir de la inercia, o a dónde nos conduce la inercia, o a dónde nos conduce intervenir en esa realidad para cambiarla, ¿no? Con costes beneficios, pero imaginamos que los beneficios van a ser mayores que los pequeños arañazos que evidentemente nos vamos a hacer, ¿no? Hacer un poco la idea.